hidratarte, muchacho. Bien, amigos televidentes, esta semana el reportaje es desde el rancho El Caballo Cantante. Aquí tenemos una fundación preciosa que no solamente recoge los caballos que otros han desechado, los han sanado, los han curado y ahora lo tienen como hermosos corceles, sino que también trabajan con niños y niñas que desde todos los barrios de Sosúa que vienen aquí a aprender a cantar. Y no solamente aprenden a cantar, a solfear, sino que también además aprenden a tener una mejor cultura, una mejor educación, una mejor formación para convivir en sociedad en este municipio, en beneficio del país y de todo el mundo. Mi fa, sol, 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 la, sol, fa, mi fa, sol, fa, mi, re, do. Mi fa, sol, 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 la, sol, fa, mi fa. Se responda, se responda, se responda, resese. Se responda, se responda, se responda, resese. Entonces, eso es una fundación que se llama El Caballo Cantante. Y siempre mi sueño era también de crear un coro de niños de Sosúa. Entonces, eso ya es un sueño que se ha realizado, están aquí. Y para eso le brindamos ese lugar, como usted puede ver, que es un lugar un poquito especial donde no solo se hace música, sino también hay caballos y se monta a caballos. Eso es para presentarle la idea y el lugar. Empezamos con casi 50 niños, pero con dificultad de transporte, de familiar. Estamos casi entre 20 y 30, pero todo esto es muy modulable, depende de los eventos. Por ejemplo, el ciclón no ayuda a que la gente mandan sus niños, es porque pedimos a los padres de tener un seguimiento. Y es una forma de aprender también a los niños a comprometerse y a respetar su palabra. ¿La hacemos otra vez? ¡Sí! Entonces hacemos la cuenta de tres. Para mí es un grato honor trabajar con ellos, más que son niños de mi comunidad, de mi barrio. Ver que el arte puede cambiar la formación de las personas y sacar su mejor potencial. Y yo sé que cada uno de ellos, con la ayuda de los profesionales que estamos aquí, podremos sacar ese gran potencial. Bueno, yo ahora estoy como asistente de Ángela. Trabajamos juntas en equipo, buscando esa ayuda, buscando cosas importantes para los niños, para poder continuar con la fundación. Mira, me motiva que yo trabajo por los niños, son los futuros del mañana. Entonces, nuestros niños de Sosúa necesitan arte, necesitan cultura, y necesitan personas que sí trabajen junto por nuestros niños. Entonces, me gusta trabajar con niños porque ellos son los que mañana van a hacer y aportar las cosas que van a hacer bien en nuestra comunidad. Bueno, yo me siento de verdad muy orgullosos de ellos, porque cada vez que hemos salido a un lugar donde nos han invitado para hacer un concierto, todo lo que yo he recibido de la parte de la gente que nos invitaba eran cumplimientos. ¡Wow! ¡Qué bien educados! ¡Qué bien se portan! ¡Qué disciplinados! ¿Cómo usted hacen? Y yo le digo, es simple, hablándole y explicándole, no solo diciéndole, es una regla porque es una regla. No, es una regla porque eso y eso y eso. Tenemos un sponsor principal que se llama Co González. Es un hombre de la comunidad de Sosúa, Puerto Plata, que tiene mucho corazón. Bueno, pueden venir, no, aquí no tenemos ni religión, ni edad, ni cultura. Se acercan a nosotros, nosotros decimos la edad exactamente que es de ser en adelante, y Manuel le hace la audición. Que sean puntuales para poder progresar, porque nada, nada se logra si no se repite y si no se trabaja. No voy a Yo no quiero ser un tipo de otro lado.
Bien amigos, esto ha sido todo por hoy en este su programa Odil en la Crónica Semanal y Caminando con Félix Corona. No nos fuimos muy lejos, hoy estamos en Sosúa, pero con un programa especial para todos ustedes. Esperamos les haya gustado y la próxima semana estaremos con un nuevo reportaje.